Alfredo Luis Esquiuma nace el 25 de junio de 1885 en Spinazzola, en la región de la Puglia, Italia. Hijo de Rosa Iula y Rafael Esquiuma, tuvo hermanos tanto nacidos en Italia como en Argentina. Su padre fue uno de los discípulos predilectos de Paganini. Se dedicó a la docencia y compuso algunas obras como Una marcha a Garibaldi y el himno a Humberto I. Alfredo Esquiuma llega a la Argentina entre los 2 y 3 años. Comienza a estudiar música con su padre, Rafael. En 1906 termina los cursos de perfeccionamiento técnico en violín con David Bolia e inicia la carrera de composición en el Conservatorio de Luis Romaniello, donde se graduó en 1912. Comienza a trabajar como violinista en 1906 en la Orquesta del Teatro de la Ópera, que dirigía Arturo Toscanini. En 1908 pasó como primer violín a la Orquesta del Teatro Colón, dirigida por Luis Mancinelli y Eduardo Vitale, siendo el concertino de la primera orquesta del teatro. Soy Lidia Esquiuma, sobrina nieta de Alfredo Esquiuma. Vivo en el barrio de Villa General Mitre. Pertenezco al Foro de Estudios Históricos de ese barrio y escribo. Mis recuerdos de Alfredo son, como él era un hombre tan ocupado, en las reuniones familiares y en algunas visitas que hacíamos con papá a su casa de San Andrés en el partido de San Martín. En una de ellas lo encontramos sentado componiendo en el piano, como él vivía componiendo en el piano a pesar de ser violinista, y nos comenta que estaba componiendo sobre Piel de asno. Yo le digo, yo la conozco, porque en realidad lo que Alfredo estaba escribiendo no era sobre ese cuento infantil, sino sobre el cuento original que trata del abuso y el incesto de la mujer, ya que la mujer es en muchas de sus obras y su situación y sus problemas una gran preocupación para Alfredo. Los rasgos de la familia no solo fueron mantenidos por Alfredo. Su hermano Orestes fue un musicólogo, creo que antes de que se cree la musicología, él escribe varios libros sobre música argentina. En casa de Rafael estaba prohibido hablar el italiano por respeto a los numerosos alumnos y colegas que asistían. Es en la cocina de esa casa donde se creó la Asociación del Profesorado Orquestal para defender los derechos de los músicos. El cariño que se tenían se nota ya cuando en 1922 Alberto, su hermano menor, con la orquesta del Teatro Colón, viaja a Brasil, donde se produce una terrible epidemia, no recuerdo de qué, y llega la noticia de que Alberto estaba muerto. Alfredo comienza a componer una marcha fúnebre. Mientras él estaba realizando esa composición, llega la noticia que había habido un error y que Alberto estaba vivo. Es ahí donde él compone la sonata para cello y piano, que empieza realmente como una marcha fúnebre y termina en forma muy alegre. También había sido primer violín,
pero él se retira del Teatro Colón para dedicarse con más amplitud a la composición. Después es director en el Teatro Argentino de La Plata. Y siempre decía que él no le alcanzaban las horas de su vida para componer. Como miembro de una familia italiana, viene con una formación universalista. Por ejemplo, su primera y segunda sinfonía. Pero al poco tiempo, yo creo que él se desvincula del Colón en 1910, y me parece que ya en 1912, no estoy muy segura, él compone la Sinfonía Incaica. Y creo que ahí empieza donde él se siente argentino y se siente americano y siente necesidad de otro tipo de expresión. Bueno, soy Lucio Bruno Videla, compositor, director de orquesta y director del Instituto de Investigación en Etnomusicología del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Esquiumá era uno de los tantos autores que están en los libros, sin duda uno de los más reconocidos. Y bueno, era uno de más de los que se estaba en deuda de poder recuperar su música. Esquiumá era sin duda una tarea pendiente. Desde Julián Aguirre, Alberto Williams, Esquiumá, De Rogatis, etc. Todos ellos mantuvieron este paralelismo de hacer una música con elementos nacionales y otra música sin elementos nacionales. De acuerdo, obviamente, a la época y el contexto, una producción va a crecer o va a ser mucho más recibida que otra. Mi visión personal siempre es de que hay obras nacionalistas y no compositores nacionalistas. Aún los que no escribían o básicamente música nacionalista tenían una conciencia nacional. ¿Qué era conciencia nacional? Es decir, estoy en América y quiero mejorar lo que estoy y quiero ser orgulloso de donde estoy. Así que yo creo que en el caso de Esquiumá, si mal no recuerdo, su primera obra que podríamos llamar nacionalista es el poema sinfónico La Pampa, que es una especie de suite en poema sinfónico. Es decir, hay varios fragmentos que tienen su nombre como descripción, pero ya la postura de llamarse poema sinfónico La Pampa, que si mal no recuerdo es de 1920, ya lo pone en una situación de un discurso nacional, ¿no? Y esto es interesante lo que aclara Carlos Vega en unos apuntes sobre el tradicionalismo argentino, cuando él dice que el nacionalismo musical argentino debe ser entendido como realmente lo que fue y no pretender que es una cosa que nunca pretendió ser. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser nacional? Que es un tema de larguísimo debate, no resuelto. En ese sentido, yo siempre me guío más o tengo en cuenta, por ejemplo, la posición de Rodolfo Kusch, del filósofo antropólogo. ¿Qué es ser americanista? Nadie lo sabe. Ya no podemos hacer como en el año 30. Ser argentino es hacer la vidalita en la sinfonía. No podemos ya decir eso. Eso es algo muy superficial. Pero él dice, con mucha honestidad, ¿qué es ir por América? No lo sabemos. Es desearlo. Ahora, viendo las partituras, que, como digo, necesitamos que esas partituras suenen, hay cosas muy interesantes, ¿no? Y que hay que investigar de dónde salen. Por ejemplo, la suite sinfónica, La vida del hombre, sobre un texto de Leonid Andreyev,
¿Qué es lo que lo mueve a él a hacer en el año 22 esta suite de un expresionista ruso? ¿No? ¿Por qué la hace? ¿Qué significaba para él? Es una obra sinfónica donde están los textos puestos en castellano, ¿no? Donde va surgiendo, como desarrollando toda la temática, ¿no? De hecho, en un momento, es interesante, él imita o plasma como una especie de trío popular, que si mal no recuerdo que es un trombón, una flauta y un violín, que hacen como una música popular, no nacionalista argentina, digamos, en contra de la orquesta. Y él pone que la flauta debe tocarlo microtonalmente y el trombón también. Uno dice una coma para abajo uno y una coma para arriba el otro. O sea, es el primer compositor que escribe con microtonalismo en la Argentina. Pero dice, ¿cómo? ¿No lo hace un vanguardista eso? Y no, lo hizo Schiuma. Y tampoco lo hizo con el criterio de vanguardia. Pero es un hito en nuestra historia, eso, a nivel técnico-musical. O sea, como diciendo, bueno, él podía utilizar cualquier técnica, pero cuando él creía que la tenía que necesitar. El que él haya hecho estas tres sinfonías, por ejemplo, en un lenguaje relativamente bastante clásico, ¿no? Pero con esos colores más modernistas. Entonces, estos mestizajes no son incoherencias y retazos de la colonización estética, sino que son la afirmación de que no somos Europa. Vivimos en una cultura de retazos y en general Latinoamérica es eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo creo, encontrar cómo eso pasa a ser algo negativo, que es la visión que nos metieron en la cabeza los europeos, hacer nuestra propia identidad y defenderla. Decir, bueno, nosotros somos esto y tiene muchas ventajas esto. En el caso de Schiuma era totalmente clara esa postura, ¿no? Porque incluso él escribió, acá tenemos, bueno, en custodia el archivo de la Asociación Argentina de Compositores, el cual Schiuma, si mal no recuerdo, desde el año 20, o sea, a los 5 años de crearse la sociedad, que todavía hoy existe, Schiuma ya era miembro y ya desde Williams se lo criticaba eso. Decía, bueno, pero no son todos vacas, no son todos concursos de la raza Shorton, y eso es la riqueza de Argentina. Hay otro tipo de riqueza y que a la sazón es mucho más importante que esa. Porque la material, si no tiene la base es siempre espiritual, se cae sola. Y de hecho, ¿en qué quedamos? En un país empobrecido. ¿Por qué? Por la falta de la parte espiritual, de la base. Al obtener el premio por su obra Tabaré en la Comisión Nacional de Cultura, elige con su esposa Evelina, con el dinero obtenido por ese premio, irse a vivir en el Partido San Martín, en la calle Bolivia 136. Tabaré fue una de las óperas argentinas más exitosas. Está basada en el poema homónimo de Zorrilla de San Martín, que es el poema nacional uruguayo. La dramatización de la obra que hace el arquitecto Cervetti Reeves para mí es muy, muy efectiva. La obra siempre tuvo buenas críticas. Y por lo que conocemos de la obra, bueno, se conserva la partitura, también la reducción para piano. Tiene momentos realmente muy, muy efectivos la obra. Tiene además una cierta característica que yo creo que de alguna manera Schiuma la había buscado, porque la había creado su propia compañía de teatro lírico argentino. Él pensaba, como otros compositores contemporáneos, como Enrique Mario Casella, que ellos tenían que, a través de la ópera, un concepto un poco wagneriano, ¿no? Plasmar ideas. Plasmarlas a el gran público. Que el gran público todavía, en los años 20 y 30, la ópera era un cierto, cierto espectáculo popular, ¿no? Tabaré es una obra que además emociona, elemento fundamental para que tenga éxito, ¿no? En el público no especializado en música. Tiene un par de muy lindas arias, sobre todo la de Cabaret.
tiene un dúo, dos dúos muy hermosos. Y creo que está armada bien, bien técnica y escénicamente. Y después sí aparece este movimiento que algunos llaman americanista, que un tiempo después fue llamado también indigenista. Esto era generar un imaginario, un ideario más relacionado a culturas precolombinas, ¿no? Que en el caso de la Argentina, los compositores iban mucho hacia lo incaico, que había tenido una cierta influencia en el noroeste, ¿no? Esquiuma también hace obras referidas a este imaginario, entre ellas, bueno, la ópera Las Vírgenes del Sol. En Las Vírgenes del Sol sueña con que realmente Argentina, sobre todo, ¿no? Otros países también, pero sea una nación solidaria y unida. Increíblemente, o tal vez porque nadie es profeta en su tierra, o algunos solamente sí, el maestro Villalobos, muy reconocido en su país y muy reconocido en el nuestro, mucho más reconocido de Alfredo, menciona que él desearía profundamente que en Brasil hubiera un compositor de la calidad y de la calidez de Alfredo Esquiuma para hacer la descripción de su país. Bueno, soy Héctor Yoma. Como yo deliraba en ese momento, tengo escrito incluso un concierto para piano y orquesta, que yo tendría 16, 17 años. Bueno, y me sugirió a Alfredo Esquiuma como una persona muy potable para lo que yo necesitaba. Lo conocí en esas condiciones y acudía a un, no sé si un instituto que era de él o en el que él trabajaba. Tampoco me acuerdo exactamente si no era Villa Crespo, no. Debo haber estado con él en ese instituto, tomando clases en este lugar, yo creo que alrededor de 2 años más o menos, ¿no? Bueno, y empezó a trabajar conmigo en obras mías, fundamentalmente. Obviamente que eso puede significar, bueno, no me está arreglando, no me está arreglando las cosas, estoy aprendiendo con él. No sé cómo llamarlo, si es un posmodernismo, si es un preimpresionismo, no sé, pero era música. Y él lo decía. Él alguna vez me lo manifestó. Yo quiero hacer música como Brahms. Esto era él. Bueno, se ha hablado mucho de Esquiuma como orquestador. Él normalmente utiliza una orquesta grande, cosa que tampoco era muy raro en la generación de él, ¿no? Constantino Gaito también, Williams también, tenían esas posibilidades. En ese sentido no es diferente de otros compositores, pero siempre es muy colorista, muy interesante lo que él escribe, está muy bien escrito. Esquiuma, me parecen eso, las palabras de él mucho más reales, donde él tiende a ese, llamémosle, conservadurismo brahmsiano, que yo creo que lo supera a Brahms en color orquestal, definitivamente, Esquiuma. Bueno, pero que música había, no había, no hay ninguna duda que había música, y mucha. Bueno, yo siempre digo que los hijos de Alfredo fueron sus composiciones. Los nietos de Alfredo son el conservatorio Esquiuma. Y el nieto directo es el profesor Nicolás Lico, que realmente está haciendo revivir la obra de Alfredo. La Comisión Esquiuma se encarga básicamente de todo lo referido a la difusión del patrimonio artístico de Alfredo Esquiuma y de su figura. Nosotros
tenemos una misión cuasi arqueológica también de recuperar audios de época, grabaciones muy, muy viejas, que mediante el encargado de medios de nuestra institución vamos limpiando ese material, vamos reconstruyendo, como para que su destino final sea el dominio público mediante nuestra audioteca de YouTube. Nuestra comisión también tiene la misión de protección y cuidado de los manuscritos del maestro Schiuma que obran en nuestro conservatorio, siendo este el único conservatorio de Argentina en poseer la obra del compositor que le da nombre. Es un orgullo muy grande para nosotros y una tarea titánica a la vez. También bueno, estamos tras un proyecto muy ambicioso de digitalización de ese material, ya que para que sea nuevamente interpretado por una orquesta sinfónica o por grupos de cámara, o bien ser estudiados en nuestra institución u otras instituciones, ámbitos, se necesita un material editado. En San Martín crea un coro que dirige durante 20 años, participaba en todos los eventos culturales a las que se les solicitaba que fuera jurado de todas las artes. Había fundado en el año 43 el Coro Polifónico de San Martín, que lo dirigió durante 20 años, tuvo una extensa labor en una comisión de cultura que ellos traían ópera a San Martín, fue un poco en la época de oro de la música clásica y de la ópera acá en nuestro partido. Alfredo tiene piezas gauchescas y folclóricas que son muy, muy lindas para una persona que tal vez no esté empapado de todo el tema de la música clásica. Hasta tenemos esa posibilidad de que hay mucha apertura en su música y eso lo hace muy accesible. Hacia la década del 40, Schiuma recibe el reconocimiento y apoyo de compositores como Floro Ugarte, Alberto Williams y Héctor Villa-Lobos, con quienes mantiene una correspondencia amistosa. Hacia fines de esta década, en plena edad de oro de la música nacional, Schiuma parece no relajarse y sigue manteniendo la vara de la producción local lo más alta posible. Se declara preocupado por un supuesto estancamiento de los núcleos directivos del Colón y ya poco antes de morir le envía una nota al maestro Ángel La Sala en la que hace mención a la arbitrariedad en el manejo de la música argentina por parte del Estado, a pesar de que él resulta ser uno de los compositores argentinos con más representaciones en el Teatro Colón, con un total de 20 reposiciones. Unos días después, el 23 de julio de 1963, Alfredo Schiuma fallece. La misa de Requiem, por el sentido espiritual que tiene, el contexto en el que fue creada esa obra, que fue dedicada a su esposa fallecida, Evelina. Y yo creo que también fue una especie de pieza final grande a la que, en la que él trabajó y que llevó a ser como un gran compendio de lo que es su obra. Al final de su vida, él también hace otras obras que no tienen elementos nacionalistas. De hecho, está el ballet La Infanta, que es sobre el cumpleaños de la Infanta, de Oscar Wilde. Hay una ópera inédita, que es Piel de Asno, sobre el cuento de Perrault. Todavía nos debemos que toda esta música de un siglo se toque y tenga un diálogo con la sociedad. Uno de nuestros mayores objetivos es poder reinterpretar la ópera Tabaré. Es una obra que, como Las Vírgenes del Sol, es una apología del mestizaje, lo cual es un tema muy actual también, y quizá uno podría pensar que puede haber sido uno de los temas por los cuales también la obra dejó de darse, ¿no? Pero como dije antes, no necesitaban censurar esa música, con simplemente cajonearla. Una partitura, que era una partitura vieja, original, que existía un solo ejemplar, no había una editorial atrás que hacía 400 copias y las distribuía por el mundo o por las provincias. No hace falta nada para callar a un compositor académico. Hace falta precisamente no hacer absolutamente nada. Yo creo que es una obra que si se diera hoy
tendría un gran éxito. Estoy hablando del de gran público, ¿no? Yo creo que, bueno, Schiuma, cuando podamos tener sus grandes obras líricas y sinfónicas en un escenario, va a dar mucho que hablar. Y creo que además que va a tener mucho éxito en el público. Se dan, parecemos llamados por Alfredo. El proceso de selección del nombre del conservatorio fue muy accidentado en sus comienzos. La batalla que se estableció acá, profesores Greco, entre otros, luchando para que el nombre se pusiera, y era lo más lógico, por la calidad de músico, porque vivía en San Martín, porque trabajó en San Martín, y porque no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Realmente, bueno. Sentimos que es un gran acto de justicia histórica, ¿no? Que es uno de los mejores conservatorios de la provincia, eso es cierto. Y futuro tiene mucho. Aparte, ya lo que podría decir es la alegría mía por el reconocimiento que está teniendo nuevamente y el agradecimiento a los chicos del conservatorio, al director del conservatorio, que consiguió lo que no podíamos conseguir. Todo este proyecto Schiuma, que viene desde hace años, yo tuve la fortuna y el privilegio de poder darle, si se quiere, la puntada final, porque no estaba aún el patrimonio en el establecimiento. Y bueno, faltaba unas cuestiones administrativas de gestión que las realizamos el año pasado y el patrimonio ya está en el establecimiento. Tuve el privilegio de conocer a la familia Schiuma cuando nos facilitaron el material. En ese encuentro fue un encuentro muy emotivo. Ellos también estaban esperando que esta institución que tiene su nombre podía tener el patrimonio aquí a resguardo y obviamente sin él no se podía dar la proyección que nosotros estamos tratando de darle. Todos sabemos que la identidad es una construcción simbólica a partir de un referente. Y este conservatorio no tenía ese referente porque era un conservatorio que no tenía el nombre, no estaba hecha la imposición. Y convivimos en cercanía con conservatorios que tenían su nombre, como el Ginastera, Juan José Castro y otros. Y bueno, ahora que la tenemos, desde ese entonces empezamos a construir esa identidad. Y bueno, como dije hace un ratito, este aporte que es el tener el patrimonio nos va a posibilitar no solamente difundir, sino construir esa identidad como debe ser. Bueno, yo creo que él nos deja varias cosas de importancia. Nos deja en que cada pueblo debe desarrollarse dentro de sus límites sin querer imitar a otro, que se debe sentir orgulloso de ser el pueblo que es. Nos deja el legado de la necesidad de darle a la mujer el lugar de igualdad con el hombre como corresponde. Nos deja el legado de la perseverancia, nos deja el legado de la generosidad, porque en San Martín no se negaba absolutamente a nada, a pesar de que tenía que él no le alcanzaba su tiempo para componer. Sin embargo, todo lo que se le pedía desde el partido de San Martín, todo lo daba. Como ser humano, un ser humano excepcional, realmente excepcional. Así que para mí fue un gusto haberlo tenido como maestro y un gusto enorme de que el conservatorio donde trabajo lleve su nombre. Su humildad creo que ha hecho que recién hoy reconozcamos a una persona que fue un talento, que fue una persona, un músico muy importante y que está a la altura de cualquiera de los otros que por razones X fueron mucho más difundidos que él, ¿no? Así que yo creo que a partir de ahora y de todo este trabajo que están haciendo en común en el conservatorio y con todos los proyectos, creo que la música de Schiuma va a revivir. Pero tenemos que llegar, ya vemos que no es fácil, a las obras grandes, que además era como
el sello de él, ¿no? Las obras sinfónicas, las óperas, aunque también tiene muy linda música de cámara, pero incluso el sexteto, el quinteto, no son obras que se preparan así nomás, ¿no? Entonces yo creo que Schiuma hay que verlo también como pensador, pero no porque haya escrito libros, sino porque componer es armar una sintaxis sonora. Y en esa sintaxis uno descubre cosas. Entonces hay mucho para hablar, mucho para debatir, y lo más importante es llevar Schiuma al hoy. Porque si no lo llevamos al hoy, ¿a quién le va a interesar? Si no lo llevamos al hoy, era realmente un músico que no merece ser rescatado. Pero resulta que cuanto más lo estudiamos, más al hoy nos lleva. Claro, no era novedad que la música de Alfredo tuviera una influencia incaica, en ese momento que ya lo conocíamos. Pero el mural había sido pintado 2 años antes de que conociéramos a Alfredo. Y era una ñusta lo que estaba pintado 2 años antes de que pudiéramos conocerlo. Entonces, fue muy curioso, fue algo casi premonitorio, digamos.